Muy buenas tardes, chicos, soy Draxmos y bienvenidos a un nuevo parche de Imperator, perdón, a una nueva campaña de Imperator Roma. Estamos con el mod Imperator Invictus 1.8 y quiero agradecer aquí que Macías, que me dijo en un comentario de la serie con México, al Victoria 3, que por cierto está muy chula, echadle un vistazo. Me dijo en un comentario en la serie del Victoria 3 que han arreglado la traducción al español del mod de Imperator Invictus. No quiero decir con ello que esté traducido todo el mod, si no me equivoco no está traducido, pero sí que había buena parte de árboles de misiones traducidos por Aerozona, si no me equivoco. Y el problema es que desde algunas actualizaciones, pues como que entrabas a jugar con un país. Y por desgracia, no estaba como integrada del todo la traducción, daba un error y no se veían bien como los eventos, no se veían bien como las misiones nuevas, ¿no? Que estaban traducidas al español y las que sí que estaban traducidas al español y tampoco se veían pues correctamente elementos como pues son las misiones básicamente traducidas al español que me estoy liando. Están muy buena parte del contenido de Imperator Invictus está traducido al español, pero por desgracia, por un error, no se veían bien las misiones y ahora ya está solucionado, ¿vale? Entonces, muchos árboles de misiones ya están en español y son disfrutables y jugables. Si no me equivoco, por ejemplo, tenemos por aquí a los pazantios estos que tienen como su propio contenido. Creo que en Grecia también hay un montón de árboles de misiones únicos traducidos. Voy a poner un segundo y os enseño todos los árboles que tienen traducción, ¿vale? Vale, chicos, pues tenéis por aquí este tweet de Aerozona con todas las misiones de Imperator Invictus que tienen traducción al español, ¿vale? Para que busquéis los países si lo queréis. Son Mesapia, Mitanni, Nabatea, Navapacti, misiones de África del Norte, Númidas, Nuárgicas, Odrisia, Parcia, Paurava, Pentapotamia, Persis, Pontus, misiones púnicas de Raetia, Rodea, misiones romanas que tienen exclusivas también, Samaria, Samnio, Estitia. Bueno, no sé si mencionarlas todas, chicos. Simplemente pausad el vídeo, ¿vale? Que si no nos vamos a quedar locos. Pero bueno, todo esto currazo de Aerozona, chicos. Que es un crack, un grande. Le podéis seguir en Twitter. Creo que a veces se pasa por el canal. Y ahí tenéis todas las misiones, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer es empezar una campaña con nuestros amigos los vascos. Que no sé si tienen cuánto más allá de este árbol de misiones. Pero bueno, lo vamos a ver. Las tribus vasconianas que viven en las estribaciones de los Pirineos controlan uno de los únicos pasos, de hecho este de aquí, ¿no? De Jaca. No creo que esto sea Jaca y Osca sea Huesca, ¿no? No, Jaca es imposible que sea Jaca, qué cojones, me he fumado un porro. En fin, lo que les obliga a estar constantemente en guardia contra las incursiones enemigas, construyendo sus asentamientos a lo largo en las suaves aguas del río Iberus. Viven en una tierra agradable llena de potencial sin explotar. Alguien con la ambición y el empuje podría hacer algo con Vasconia. No creo que sea alguien, sea el jugador, ¿no? Transformándola en una nación que realmente valga la pena tener. Y podemos establecer la Confederación Hidrográfica del Ebro. Me encanta, chicos. Vamos allá. En fin, tenemos 10 misiones iniciales. Gente de la montaña, que nos pide básicamente que tengamos 3 territorios con edificio de asentamiento tribal. Y haber promulgado la ley de autoridad jurídica para el Consejo. Paso de los Pirineos, una fortaleza construida en Giaca. Ok, vamos a por ello. Y fijando la vista en el Atlántico. Al comenzarla, se activará una cadena de eventos donde podremos decidir qué hacer con nuestros vecinos. Tío, suena como mega racista, ¿no? En plan, vamos a decidir qué hacer con los vecinos, los Bardulios, ¿no? Bardulia al oeste controla el acceso al mar Cántabro. Pero nuestra gente vascona quiere esto para ellos. Me encanta, me encanta. Vamos a darle caña. Fijando la vista en el Atlántico, si queremos un acceso sin restricciones al mar Cántabro y Trueno. Trueno Megavaricium, este señor que es nuestro jefe tribal. Ciertamente lo desea. Entonces tenemos un problema. Las tribus de Bardulia sin poder poner en nuestro camino. Hay que hacer algo. Tendremos que decidir si buscar medios pacíficos o violentos contra los bardulianos. Hemos de llegar al Atlántico. Se ha convocado un consejo de guerra en Calagurris. Calagurris es nuestra capital. Aquí la tenemos. Que no creo que sea Calahorra, ¿no? Donde los jefes tribales de Vasconia intervendrán con sus opiniones. Una decisión que no hemos de tomar a la ligera. A ver, yo optaría un poco por la opción de destrucción masiva, ¿no? La opción nuclear. No sé cómo de tropas, no sé cómo de fuertes van a estar estos tipos. Bueno, realmente hay que recordar que estamos en Imperator Rome y hay ciertas características de calidad de vida de dos juegos que aquí no existen.
En fin, ¿qué podemos importar? Pues algo de comida, ¿no? Que estamos un poco fastidiados. Vamos a ver cereales de nuestros amigos los galos. Venga. Está modificador de alimento mensual. Y podemos tener bonus de mármol, que nos haría nobles, que creo que no tenemos mucho noble, la verdad. O de vino, que nos haría felicidad a las personas libres, que sí que tenemos alguna. El tema es, ¿podemos traer vino? Sí, podemos. Yeah. ¿Estos quiénes son? Bacaecios. ¿Y nos da coste mantenimiento de ejércitos? Ok. ¿Y esto qué nos está dando entonces, el grano? Alimento mensual, ¿no? Está bien. Vale, ideas. Tenemos que elegir una militar y una de oratoria, iba a decir diplomática, si queremos obtener felicidad nacional de los miembros de las tribus del 12%, que supongo que sería bastante interesante. Están ya bastante satisfechos, tío. O sea, que nos da un poco igual el bonus, ¿no? Nos da un pelín igual. ¿Esto cuánto nos cuesta de oratoria? 20. Ah, yo pillaría la moral 100%. Ingresos por comercio. Y el coste de construcción me llama mucho, ¿eh? Vamos a pillar la moral y el coste de construcción es que lo veo como demasiado clave, ¿no? Vale, ¿y qué dioses tenemos? Bueno, aquí tenemos a Lurraberry, que nos ha modificado el peso del ejército. Sinceramente, chicos, creo que esto afectaba... Me vais a perdonar, creo que esto afectaba al tema de los suministros por provincia, algo así como el límite de suministros del CK3, no estoy muy seguro. Lealtad de provincia, felicidad nacional de esclavos, velocidad de asimilación de la población. Culturalmente, ¿cómo estamos? Es que aquí hay un poquito de una única cultura, ¿no? Entonces no hay como nada muy interesante. Marite, esto nos daría mantenimiento de ejército de mercenarios, eso me gusta. Ingresos por comercio nacional. Habilidad de asalto, defensa de fuertes, disciplina. Religión estatal, felicidad de cultura. Estoy viendo si algo que nos dé ingresos de dineros. Crecimiento de población no está mal, tío. Y felicidad de los no integrados. Disciplina está guapo, en verdad, tío. ¿Cuánto nos cuesta cambiar este tío? Ponemos a Sugar. De estabilidad, me lo voy a comer, tío. 5% de disciplina me gusta, la verdad. Y nuestro gobernante no está soltero, pues como yo, chicos. Lo que pasa que, por desgracia, no es tan fácil casarse como en el CK3, en la IRL, por desgracia. Y no tenemos familias nobles, o sea que esto nos da un poco igual. Supongo que tiramos un poco por conjunto de habilidades. Que eso se veía. Habilidad política, supongo. Yo qué sé. Supongo que esta tía. Venga, espléndido. Nos da un poquito de lealtad también esta gente. Vale, ¿qué más cosas teníamos que hacer? Tenemos que aprobar una ley que sea una autoridad jurídica para el Consejo. Que lo tenemos aquí. Tenemos clanes fragmentados o autoridad política para el Consejo, que nos cuesta estabilidad y un poquito de influencia política. Nos da centralización y menos tiranía. Pues vamos a darle caña. Vale. Y baja la estabilidad, lógicamente estamos un poco perjudicados. Vale, ¿y qué más tenemos que hacer? Tres asentamientos, o sea, necesitamos dinero. Una fortaleza. Y esto que, bueno, se va a ir completando. O sea, necesitamos dinero, básicamente, chicos. Me gusta. Pues como IRL también, la verdad. A ver, ¿cuánto nos cuesta la broma? Asentamiento agrícola, nos cuesta la broma. Pero solo puedo hacer uno, tío. ¿What? Tres territorios. Ah, perdón. Asentamiento tribal, no agrícola. Jeje. Si supiera leer, estaría preocupado. Asentamiento tribal, que es esto de aquí. Que nos da producción de miembros de las tribus, atracción de migración y nivel de civilización. Aquí ya podemos hacer lo que queramos. ¿Y cuánto nos cuesta la broma? 80. Vale, el tema es: tema avances tecnológicos. Tecnología. Claro, es que aquí nos fumamos un canuto tremendo. Lo digo porque igual podríamos sacar aquí algún descuento de construcción. Del 2,5%, que no es mucho. Supongo que es lo que hay, ¿no? Supongo que la vida es dura y tenemos que ahorrar o sacar dinero como buenamente podamos. ¿Tengo alguna fortaleza construida? Aquí en la capital, quizá me la podría cargar y sacar un poco más de dinero, pero claro, estamos muy vendidos si hacemos eso, ¿no? Entonces, claro, es que yo, si es por ganar dinero, realmente lo primero que haría es meter una mina, tío. Pues nos cuesta 160.
Con los descuentos que tenemos, nos cuesta 107. O sea, realmente si quiero ganar dinero, metería la mina, tío, o la finca de esclavos. El problema es que nos pide hacer asentamientos tribales. Y el asentamiento tribal está bien para crecer, pero realmente a nivel de ganar dinero no es lo que queremos. Entonces, sinceramente, chicos, igual esto es una inteada, pero voy a empezar haciendo una mina aquí en Gaelicum, porque en Yaka tenemos que hacer una fortaleza. Entonces, como entiendo que solo tenemos un espacio de construcción, a ver, si hago la fortaleza aquí, ¿qué nos da de recompensa? Hostia, nos dan 4 innovaciones, tío. Con 4 innovaciones podemos obtener descuentos de construcción. Vale, vamos a hacer eso. Yo creo que es lo más interesante, porque si hacemos gente de la montaña, nos dan innovaciones también. Pero claro, es que tenemos que hacer 3 edificios. Es que de primeras no nos sirve. Y aquí realmente podemos meter los 3 asentamientos tribales. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a construir aquí la fortaleza. Luego ya bajaremos el mantenimiento o lo que sea. Y nada, vamos a pasar el tiempo. Supongo. No sé qué tipo de acercamiento podríamos tener sobre los Bardulios. Tenemos que conseguir quizá alguna alianza. ¿Se llevan mal con alguien? ¿Cómo se veía eso en este juego? ¿Se puede ver acaso en este juego? ¿Hay sistema de rivalidad en este juego? No recuerdo, tío. Insultos, obsequios. Yo creo que no había nada del estilo, ¿no? Alianzas. No hay macro builder aquí tampoco para ver con quién podemos conseguir alianzas. Vamos a darle a sus vecinos, ¿no? Ilusonia. Vamos a dar por aquí un poco. Me he pasado relaciones. Hoy ganamos menos influencia política. Trágico. Vale, pues nada, vamos a hacer esta fortaleza. Yo creo que es buena jugada esto. Fijando la vista en el Atlántico, la reunión de los jefes tribales concluyó en Calagurris, y después de que se escucharan todas las deliberaciones, el asunto se redujo a dos opciones: paz o guerra. Podríamos intentar ejercitar nuestra fuerza diplomática enviando enviados, a ver si están interesados en convertirse en feudatario, por supuesto. Feudatario, eso no es exclusivo de los griegos. Por supuesto, hay muchos dentro de las tribus vascones que quieren enviar a nuestros guerreros. El voto decisivo deberá realizarse. Pillamos una demanda. Es que no sé si les podremos ganar. Mercenarios, no podemos sacar ni de coña. Y militarmente, 10K sacamos aquí. Al igual mis aliados que me quieren venir a la guerra, pero qué sé yo, tío. Vamos a darnos de guantazos, ¿no? Somos vascos, tío. No le tenemos miedo a nadie. A nada ni a nadie. Debe ser la guerra. Entonces debe ser la guerra, efectivamente. ¿Cuánto duran aquí las reclamaciones? Alianza. Tiene un casus belli sobre estas naciones. Hasta el 53. Pues entiendo que dura toda la partida, entonces. Vale, es permanente, ¿no? Vale, es permanente. Es que estoy pensando que, claro, por un lado queremos los avances tecnológicos para tener descuento en construcción. Ah, no es muy grande el descuento realmente. Estoy pensando que si no, igual podríamos pillar algo militar. Estoy pensando que si no, igual podríamos pillar algo militar y nos aseguramos el ganar la guerra, ¿no? A ver, puedo llegar aquí a este coste de construcción del 2,5% y marcialmente. Este 2,5% de disciplina estaría bastante guapo, tío, para la guerra. Es que no hay ningún bonus así más tocho, ¿no? Balsas fluviales. Liturgia. Es que tampoco hay descuentos como muy potentes a la construcción de edificios. O sea, el único que veo tocho es este. 2,5% tampoco hacemos mucho, la verdad. Aquí nada, ¿no? No, es todo esto religioso. ¿Qué es lo que más dinero nos genera? Los impuestos. O sea que 100% todos los bonos que pillamos de impuestos están bien.
Así me molaría pillar esto de aquí también. Realmente puedo pillar estos cuatro, ¿no? Y tenemos una ruta de importación más. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Voy a esperar a que se cree la fortaleza. También palmaremos un poco de pasta con la fortaleza, lógicamente. Pero es que de dinero vamos a estar fastidiados. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Nos rompe la alianza Lusonia, no está mal, así ganaremos un poco más de dinero. Y esto podremos hacerlo en 31 meses. Voy a automatizar el comercio, que se me ha olvidado. Bueno, esto es que nos rompa la alianza, no está mal. Y como digo, vamos a esperar un poco a que se haga esta fortaleza. Así también podremos tirar pronto esto que nos da un 5% de disciplina, que yo creo que va a ser bastante clave en la guerra, que nuestras tropas sean un poco mejores. Y a ver si ellos han hecho aliados o cualquier cosa que nos pueda perjudicar, ¿no? En principio no tienen aliados. Si viniera nuestro vecino de Caristia a la guerra, pues todas esas tropas que nos puedan sumar está bien. El problema obviamente es que asedien algo y nosotros no nos podamos llevar todo lo que queremos de la guerra, ¿no? Eso es un problema. Pero bueno, el hecho de tener dos fortalezas está bien. Y están haciendo una mina. Esto realmente nos beneficia bastante porque es uno de los mejores edificios que puedes hacer como tribu. Aumenta un montón la capacidad de recursos que se pueden crear en la provincia. Y creo que esto es muy positivo porque ellos se han gastado como 100 ducados en una provincia en la que nosotros no nos lo vamos a tener que gastar. Entonces eso está bien. Lo que no sé es si invadimos ahora y conquistamos mientras esto se siga construyendo, si en ese aspecto se mantendrá la construcción o se cancelará. Yo realmente estando en guerra la cancelaría, ¿no? Pero bueno. Y ahí tenemos la fortaleza construida. Y completamos la primera misión, el paso de los Pirineos. Bueno, la segunda misión, ¿no? Que nos pedían nuevamente. Como digo, tener una fortaleza y nos va a dar ciudadanos vascos. Que eso es muy buena población, lógicamente. Nos ayuda a avanzar tecnológicamente. Ya que es uno de los cuellos de botella estratégicos más importantes de nuestra nación, tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que el paso de los Pirineos sea imposible para atravesar para no sé qué más pone, la verdad. Nos da defensa, menos amplitud de combate, valor comercial y velocidad de migración de población a la provincia. Ahora que se han terminado las fortificaciones en nuestra nueva ciudad de Yaca, nuestras tropas guarnecidas han estado vigilando el paso de los Pirineos y cada pocas horas un grupo de soldados patrulla las montañas. Desde su posición privilegiada en lo alto, nuestros hombres pueden ver los valles que se encuentran debajo. Será casi imposible sorprender a estos guerreros vigilantes que viven para proteger las fortalezas de Vasconia. Vale, y tendríamos ahora pues contacto con los aquitanios. ¿Qué es conseguir alianza con poblaciones en la Galia Transalpina o en Aquitania? 65 relaciones, o sea, dos alianzas por aquí en el norte. O asaltando Yacetania, que nos pide un campo de entrenamiento. La Jacetania, ¿no? Vale, parece bastante interesante la misión, pero claro, necesitaríamos hacer una inversión aquí, que no podemos hacer ahora. Vale, entonces hemos dicho que pillamos estas cuatro tecnologías, ¿no? Seguro que es lo que más me interesa. Aquí pillaremos un 1% de impuestos nacionales, lo puedo pillar también. Más producción de esclavos. Es que esa no es mala tampoco. Aquí un 5% de disciplina es muy bueno también. Es que, claro, la experiencia inicial yo no sé si se aplica en nuestras tropas realmente. Así es como súper importante estas decisiones, ¿no? Ahora, luego nos van a dar más decisiones. Ahora, un 1% de impuestos versus. Perdón. Un 2,5, tío. Es que este es más potente. No sé si se va a notar mucho realmente. Pero bueno, es que yo creo que de cara a completar las misiones lo que más nos interesa es esto, sin duda. Vamos a pillar estas cuatro y ya veremos qué hacemos en el futuro, ¿vale? Valor de importación. Impuesto nacional. Oficina de logística nos da una ruta extra. Y esto que es lo que queríamos, un 2,5% de construcción abaratado, ¿no? Y aquí vamos a importar. Nos falta conseguir extra de mármol. Excedente de mármol, que no podemos conseguirlo. Vale, que nos interesen esas. Entonces, ¿puedo traer piedra? Tampoco tenemos tantas opciones en realidad. Vegetales con excedente, nos da coste de trasladar esclavos. Felicidad de esclavos. Ascenso de la población.
es que tampoco hay nada que sea una locura, la verdad. El mármol que nos daría, tiranía. Va, pues podemos traer literalmente cualquier cosa porque no hay ningún bonus que me flipe mucho, la verdad. Vamos a traer olivos, yo qué sé. Vale, y vamos a intentar la guerra. Vamos a confiar en que estas minas, como digo, las acabemos manteniendo. Vamos a confiar en ello. Declaramos la guerra. Se han aliado con Vivicia. Y Caristia no viene. Por poco. Por estabilidad. ¿Vivicia quiénes son? Uno está aquí del norte. Podemos quizá acabar con ellos antes. ¿Esto cuántos meses lo tiramos? 18 meses. Lo safe, lo seguro sería esperar. No es rival de nadie, ¿no? Es que no sé ni si hay rivalidad en este juego, tío. No sé ni si hay rivalidad. Tampoco tiene a nadie vecino. Hombre, Tarbelia quizás sería buena idea hacernos aliados de ellos, ¿no? Necesitamos 65 relaciones, hemos dicho. Mejor relación nos cuesta dinero. No va a subir más, si no, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y tenemos que tener un aliado más aquí en el norte, ¿no? Estos igual quieren venir a la guerra, vamos a mirarlo. Tarbelia tampoco viene. Si sumo relaciones quizá con Caristia bien, es que necesitamos un aliado más por lo menos, tío. Esta primera guerra es como lo más clave, ¿no? Vamos a subir relaciones con ambos. Y mientras tanto a ver si termina un poco esto y podemos tirar el edicto apenas unos meses. Y quizá me molaría también hacer un sacrificio a los dioses. Para sacar un poco de estabilidad. Y tenemos aquí unos eventos. Modesto. Y esto nos da dinero por la cara. Ok. Vale, vamos a subir un poco las relaciones y a rezar de momento, ¿no? Las fortalezas nos están costando 0,50 al mes. Y de ingresos de comercio sacamos muy poquito, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Vamos a mantener esto así de momento. A ver, con suerte también lo que puede pasar es que se metan en alguna guerra. De todos modos, me tranquilizaría un poco que se terminase esta mina. Vale, y con Tarbelia en principio, con que esté en 65, ya tendríamos completada la misión, ¿no? No, nos va a pedir uno más, yo creo. Vale, pues dejamos de subir relaciones con... Bueno, no, porque ya hemos pagado, ¿no? O sea, esto puede subir un poco más. Claro, el tema es que igual ya nadie más quiere ser nuestro aliado porque nos pasamos de relaciones, ¿no? Si tenemos demasiadas relaciones. Claro, si queremos que Caristia venga a la guerra. Que han hecho, por cierto, un asentamiento agrícola. Sequía. Vale. Así cuando esté a 50 relaciones quieren venir a la guerra. Y mientras tanto, como digo, que se termine esto. Ya digo, la primera guerra es como la de las más importantes, ¿no? Porque si palmamos la primera guerra, pues no vamos a ningún sitio. Obviamente se acaba la partida, ¿no? Porque aquí te hacen una anexión completa y se acabó. Vale, Tarbelia viene a la guerra. Y Caristia está cerca de querer venir, ¿eh? La putada aquí es que, lo que digo, hay que ocupar nosotros primero las provincias, ¿no? Porque si no nos lo quitan. Vamos a esperar un plin más. Ya podríamos tirar el edicto de... El de la estabilidad, perdón, el de la... disciplina. Es herejía. Ya vienen los dos. Pues venga, vamos a declarar la guerra. Vale. Vamos a meter el edicto de disciplina. Y vamos a reclutar a nuestro ejército. Sacamos 3.000 hombres, que deberían ser bastante buenos combatiendo. Vamos a ir directamente... Ah, no, 5.000 hombres. Vamos a ir directamente a la capital. Y a ver si con suerte llegamos antes que nuestros aliados. Vale, se han estampado, eso es bueno. Asunto de centralización, queremos sacar la centralización. Y perder influencia política. Necesito la influencia política para algo, para hacer una inversión provincial, ¿no? Supongo que le voy a dar a la lenta centralización mensual de 0,03, no pasa nada. Vaya, aquí que podríamos palmar la batalla.
Que igual estos me refuerzan. Vale, espérate, a ver si palman estos la batalla. Aquí hemos ganado. Va, estos palman. Y nos metemos ya. Creo que llegan antes que yo, qué putada. Dime que llego yo antes, tío, por favor. Estoy liderando yo la batalla. Creo que he llegado antes. ¿Quién lidera el asedio? Dime que soy yo, por favor. Si no, igual reinicio la partida, os lo juro, ¿eh? Soy yo, ¿no? Soy yo, sí, somos nosotros. Vale, hemos triunfado entonces. ¿Ha llegado a entrar en la guerra el otro país del norte? No. Vale, pues ha salido esto de locos. Sinceramente. Ha sido esto absolutamente perfecto. Vale, podríamos hacer un asalto realmente, pero bueno, vamos a esperar. No, no voy a palmar tropas, aunque bueno, supongo que tampoco pasaría nada, pero bueno, vamos a tener paciencia. Indiscreciones juveniles. Hombre, prefiero que pierda prestigio de la familia que pille corrupción, que la corrupción es carísima en este juego. Vale, tenemos ya 2,7. ¿Cuánto nos cuesta el asentamiento tribal? Nos cuesta 51, tío. De locos, ¿no? Es asentamiento tribal lo que nos pedían, ¿verdad? Asentamiento tribal, sí, pues venga, vamos a ir haciendo. 51 es súper barato, tío. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí la mina se ha quedado de locos. ¿Y qué producen aquí? Hierro. ¡Buah! Hemos triunfado. O sea, digamos que no es lo mejor del mundo, pero oye, es una mina que tenemos aquí de gratis, ¿sabes? Que nos ha construido la IA muy amablemente. No le vamos a hacer el feo. Vale, y también la IA ha sido un poco imbécil y no ha construido nada más. Así que en ese aspecto, pues estamos muy contentos con esta guerra. Hemos tenido mucha suerte de llegar aquí los primeros, ¿eh? Si no, literalmente ocupaban esto cualquiera de nuestros aliados, se conquistaban todo para ellos y nos íbamos a la mierda. O sea, que no sé qué ejército ha sido el que ha llegado primero, pero hemos tenido mucha, mucha suerte, tío. Sinceramente. Porque si no es que esta guerra no habría valido para nada. Ahora con suerte ya tenemos que depender mucho más de aliados en esta guerra. Habrá que ver un poco qué cultura tiene esta gente. Ah, son vascos, ¿no? Ah, pues de locos. Encima aquí nos van a crecer un montón las tropas. Buah, genial. Son todo vascos. Y la región es Marite, que también es nuestra región. Buah, pues hemos triunfado absolutamente. O sea, vamos, esto es buenísimo. Es todo de nuestra cultura, de nuestra religión. O sea, vamos a crecer muchísimo ahora como país. Bueno, aquí acaban de fastidiar bastante a nuestros aliados. Vale, si cae esto ya. Bueno, tenemos que hacer otra batalla más por ocuparlo todo, pero bueno. Y el saqueo de Araceli. Aracaeli, perdón. Que no queremos que muera población, porque, como digo, son poblaciones de nuestra cultura y nuestra religión. O sea, que no queremos que muera absolutamente nadie. Si fueran de otra cultura y de otra religión, pues nos lo podríamos plantear, pero en este caso no queremos ni de coña, ¿no? Vamos a esperar a que se ocupe todo. Vamos a echar a estos tíos de aquí o vamos a hacer una batalla con ellos. Vale. Y con todo el país ocupado, pues ahora sí que sí. Ya vamos a pedir la paz. Fugitivos cruzan las fronteras. Vale, ganamos lealtad. Opinión de Solicia. Como no sé ni quién es Solicia, que ganen lealtad con nosotros esos tipos. Ya está, tenemos el 100% de la guerra prácticamente. Y exigimos la conquista total y absoluta de Bardulia. Y ahí nos cargamos a todo el mundo para perder un poquito de expansión agresiva. Y vamos a licenciar a nuestras queridas levas. ¿Y no hemos completado ninguna misión? Ciudad cabecera de los vascones nos pide que Pompelo sea ciudad. Pompelo, entiendo, es Pamplona. Estatus de ciudad, población igual o mayor a 15 y civilización de 10. Ok, o sea que hay que darle caña a esta pequeña provincia. Fundar ciudad. Podríamos hacerlo, ¿eh? 350 de oro y 90 de influencia política. Pues nada, vamos a ir poco a poco, ¿no? Porque, lógicamente, pues no. Estoy por cargarme alguna fortaleza. ¿Cuántas tenemos? 0,90. Ah, no es mucho, pero es cierto dinero, ¿no? Quiero decir, esto nos lo podríamos cargar, ¿no?
en Ara Kaeli? Yo creo que sí, tío. Tener fortalezas en este juego, pues bueno, no está mal, pero bueno, preferiblemente preferimos el dinero, ¿no? Y vamos a hacer ya el segundo asentamiento tribal. Recompensas arbitrarias. Mira qué rico esto, ¿no? Y en Fimuraria, venga. Ya tenemos hechas aquí los asentamientos tribales. Vamos a subir la velocidad ahora para que se creen. Lo bueno que aquí no hay que hacer núcleos ni nada. Y eso, tendremos que invertir bastante aquí. Entonces, 350 de oro, a ver de dónde demonios los podemos sacar. Supongo que sacamos alguna innovación más y tal. Seguramente podamos ir tirando por innovaciones que nos den mejoras de dinero, que yo creo que es lo que más nos va a interesar un poco. Porque tirar por temas militares, siendo que estamos con, mirad aquí, un 4% de impuestos nacionales. Como digo, tirar por elementos de militares, siendo que somos tribus, que más o menos vamos a estar igualados tecnológicamente y tal, pues yo creo que no es tan interesante, ¿no? Luego, por cierto, aquí en Yaka nos va a faltar un asentamiento militar. Lo que voy a hacer aquí va a ser hacer una inversión de construcción local. Que lo estoy pensando fríamente y no sé ni si se nos va a aplicar realmente, porque creo que como tribales solo podemos tener un edificio, o sea que habría que convertir quizá Yaka en ciudad, y quizá acabo de liarla gastando aquí el poder, la influencia política, ¿no? Ahora lo veremos, ahora saldremos de dudas, pero para mí que le he liado, porque creo que solo se puede tener un edificio, salvo que sea una ciudad, entonces yo creo que le he liado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora saldremos de dudas, y si he malgastado pues un poco de influencia política, un poco bastante, pues no pasa nada. Prácticamente, ahí está. Escudos sancionados. Y efectivamente he malgastado influencia política, porque esto tendría que ser una ciudad. He gastado 80 de influencia política. Que bien se podría haber ido en hacer ya que una ciudad o Pompeo, ¿no? O sea que un poco liadita por ahí, así que siempre hacéis esta campaña. No la cagáis como la he cagado yo. Ya que completamos la gente de la montaña. La gente de las montañas del norte siempre ha sido ligeramente diferente en sus costumbres a la gente que vive en Calagurris. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones sobre el futuro de estas personas. Ganamos 15 de centralización. Ah, según cómo manejemos los eventos, podemos ganar centralización, hasta 2 innovaciones y crecimiento de la población. Hombre, yo prefiero crecimiento a combate, tío, sinceramente, ¿eh? La gente de la montaña, se sabe que los habitantes de las montañas del norte tienen sus propias costumbres, desconfían de los forasteros y aunque son ciudadanos leales de Vasconia, se cree que podrían estar haciendo mucho más para ayudar a nuestra nación. Tenemos una decisión que tomar, deberíamos buscar relaciones más estrechas con ellos o les dejamos vivir como siempre han hecho. Yo quiero la decisión que nos dé de las 2 innovaciones, básicamente. Vale, tenemos que ahorrar 350 de oro y 80 de influencia política, es bastante bestia. Lo que vamos a hacer va a ser romper alianza con Caristia. Y tenemos que buscar una alianza aquí en el norte. Entonces, a ver quién nos la da. Y no nos quiere nadie, tío. ¿Qué es esto? Tendrá demasiadas relaciones, claro. La gente de la montaña, después de algunas semanas de liberar, Trueno Mega Varicius ha anunciado que él ha llegado a una decisión sobre el estatus de la población de las montañas. Si bien los sentimientos de nuestras comunidades siempre han sido cordiales, ha llegado el momento de solidificar el estatus de esta nebulosa relación. Les permitimos su independencia, buscamos vínculos más estrechos. Ay, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué nos dará cada cosa? A ver, hay una que suena como más militar, ¿no? Que es, supongo que es buscar los vínculos más estrechos. Y entiendo que la independencia es más cultural y tal, ¿no? No, pero claro, nos daba más crecimiento de población, ¿no? Entonces supongo que eso va por integrarles. Vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar un poco más la integración. Las órdenes de Trueno Mega Varicius fueron recibidas estoicamente. Quienes acordaron poner fin a su aislamiento y revelación de identidad nacional Vasconia. Sus comunidades se están abriendo para los forasteros y los viajeros de Calagurris viajan con frecuencia a las tierras altas. Es una victoria sorprendente para Trueno que ha acercado a nuestros parientes. El tejido social de Vasconia nunca ha estado más apretado. Bien, hemos conseguido el objetivo que queríamos, ¿no? Más centralización, 2 innovaciones y un montón de crecimiento nacional, velocidad de investigación y modificador de coste de ciudad. A ver. ¿Es más barato hacer una ciudad? 3,30 y 82, sí, un pelín más barato. No sé si esto será permanente. No sé cómo se ven aquí los bonus, tío. Aquí.
¿no? Hasta el final del juego. Hasta el final del juego. Locurón. Locurón. Vale, tenemos dos innovaciones. De hecho, que me molaría llegar hasta las liturgias. El tema es que, claro, no vamos a tener más avances pronto. O sea, hay que decir bien qué queremos. Aquí un 2,5 de impuestos me mola bastante. Estoy viendo si hay algo que nos pueda dar como un bonus así potente inmediato, ¿sabéis? Esto es una castaña. Nada, vamos a tirar a por este 2,5% de impuestos. Intentamos llegar a liturgias. Vale, menos tiempo de construcción. Y sí, 100% liturgias. Perdón, ésforas. Y ya si conseguimos más avances pronto, pues haremos otras cosas, ¿no? En fin, cosas que tenemos que hacer a continuación, ¿vale? Convertir Pompelo en una ciudad, que lo tenemos pendiente. Las relaciones internacionales con el norte, que estamos haciéndolo un poco. Conseguir un campo de entrenamiento aquí, que nuevamente necesitamos hacer una ciudad. O una fortaleza cisalpina, ¿no? Que nos pide que Calagurris sea una ciudad también. Militarizarlo un montón con dos fortalezas y un campo de entrenamiento. Y esto nos dará impuestos locales, crecimiento de guarnición, defensa de fuertes y un montón de ciudadanos. Sinceramente, no veo ninguna que nos dé como un bonus absolutamente brutal. Veo que obviamente la más sencilla de que podemos ir haciendo mientras tanto es la de llevarnos bien con los del norte. Pero por el resto no veo como ningún nada que nos vaya a dar como un bonus inmediato, ¿no? Este dice que nos va a dar como opciones de invertir. Así que supongo que la que haremos a continuación sería la de Pamplona, que nos pide también 15 ciudadanos, que habrá que ver también cómo lo hacemos. Pero bueno. Pero bueno, de momento, pues me temo que nos toca ahorrar. Y bastante, además. O sea, el tema de la influencia política es que algo muy interesante al principio de la partida suele ser venir a las tecnologías y sacar los bonus de influencia política que hay aquí, por ejemplo, el hipocausto. Y la administración cultural, que es un 10% extra para toda la partida. Obviamente lo suyo es rushear esto, pero cuando necesitamos como dinero inmediatamente, pues por suerte o por desgracia hay que tirar con esto, ¿no? Entonces lo que haremos, supongo que si nos va sobrando mucho dinero, ir haciendo minas, ¿vale? Ir haciendo minas, asentamientos de esclavos donde no queramos. Donde no queramos hacer ciudades. Ir ganando todo el dinero que podamos, que eso nunca viene mal, ¿no? Tener dinero. Y lógicamente, pues con la influencia política, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Salvo ahorrar. En fin, chicos, dejamos por aquí este primer capítulo. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao, chao.